Hi. Hi, Hi. Dupree. Hi, how Hi, are you everyone. doing? Fine. Great. Nice. You? Better than yesterday. Yesterday I was like with a sore throat and itchy and a headache, but I'm better A today. little bit sick. Yeah. I drank hot lemon tea and that's fine. And some of you have finished the platform, right? Yes, I That's finished it. nice. Did you get your certificate? No, I No. just saw the certificate, but I did not download. Oh, try to download the certificate because the platform will be available until Saturday. Then it's going to be more difficult. Okay. Yeah, try to download. If you cannot print it, at least save it in a USB or something like that. Pueden descargarlo y guardarlo en una USB o en algún lugar por ahí, en una nube. Lo importante es que ya lo tengan descargado porque después es más difícil ya cuando la plataforma se cierra. Ve, usted lo estaba intentando descargar desde el teléfono, ¿verdad? Sí, Y pudo. pero creo que es que la plataforma lo saca uno, se cierra la plataforma, pero creo que me voy a meter en el navegador, tal vez ahí sí, Sí, porque tal vez. en la aplicación. En la plataforma, cuando uno descarga para tenerlo en el teléfono, ahí no aparece el proceso, sino que Ajá. solo en el navegador. Haciéndolo desde una computadora. Exacto, ahí sí. Bueno, hay que intentar entonces. Lo importante es que lo tengan descargado antes del sábado. Después siempre lo puede tener, pero ya es más difícil. Okay. Les mandé ya a su WhatsApp lo que vamos a ver ahora. Como les dije ayer, ahora vamos a aprender cómo decir la hora en inglés. So we're going to start. Okay. Okay, this is the first thing I sent to you, this presentation. It says telling the time. There are different ways to say the time in English. Hay maneras diferentes de decir la hora. Vamos a ver esta. Okay. Okay. You already have this in your device, okay? As you can see, we have a clock here, and one side is pink, I think, and this one is light green, and it is because of specific purpose. Tiene un propósito, el que hemos dividido el reloj en dos partes. Tenemos, aquí dice to y aquí dice past. Podemos decir past y también podemos decir after, después de. Ok, de esta mitad para acá vamos a usar la expresión past y de esta mitad para allá vamos a usar to. Ahorita les explico. Veamos. Next. Five past. Five past. Veamos, en esta parte vamos a decir five past o también podemos usar after, five after. ¿Qué es ese five after? Son los minutos. Por ejemplo, en esta forma de decir la hora, si es a la 1:05, voy a mencionar primero los minutos que han pasado. Estamos hablando que si es la 1:05, yo voy a decir it's 5 past 1. ¿Ok? Okay. 5 past 1. Y así es como va funcionando. Sucesivamente seguimos acá. 10 past. A quarter past. 20 past. 25 past. And here it says half past. Half past es cuando es media hora. Si quiero decir que es la 1:30, diría it's half past 1. It's half
past one. Okay. Remember, past or after is okay. En esta otra sección, en la que es como pink, vamos a empezar a usar el to. Sería un equivalente a decir falta tanto para. El to es como decir para, como decimos en español. 25 para, por ejemplo. Seguimos acá. 25 to. Digamos que son las 3:35. Entonces yo quiero decir faltan 25 para las 4. Diría it's 25 to 4. Ajá, it's 25 to 4. Y así, si son 20 para, si yo quiero decir son 20 a las 4. It's 20 to 4. A quarter to, es igual, como decimos en español, un cuarto para. A quarter to. 10 to. 5 to. And then we have the expression o'clock. La expresión o'clock la vamos a utilizar cuando es hora exacta. No minutos, no hay minutos. O'clock es para la hora exacta. Por ejemplo, si son las 7 en punto, digo it's 7 o'clock. ¿Ok? 7 o'clock, 7 en punto. 6 en punto, 6 o'clock. ¿Hay preguntas acá? No questions? Okay. No question. We continue then. Let's practice. Podemos preguntar, what's the time? Y otra manera es, what time is it? La más común es, what time is it? What's the time? Es difícil, yo sé, pero acordémonos que la aguja pequeña señala, ¿qué señala la pequeña? La hora. La hora. ¿Y la más larguita? Los minutos. Los minutos, exacto. Entonces, what's the time? Aquí entonces es, it's 1 o'clock. Cuando decimos la hora, es como en español decimos, es la una en punto. Entonces, por eso usamos it's. It's 1 o'clock. Okay, let's see. What's the time? Corina, what's the time? 9:05. No. Remember, first the minutes. Primero los minutos. Remember. 9:05. Let's see. Vamos a ver. Yes, excellent. It's 9:05. Great. Es que quiero decir entonces, pero me equivoco. Okay. Como que dice primero la hora. No, primero pero se dice... puede decir entonces, se puede decir la hora y después los minutos. En inglés sí, siempre se va a ser puede. Así. Ajá, como les decía al principio, se puede decir la hora de diferentes maneras. Esta, digamos que es la más formal, pero hay una que es igual como la decimos en español, que primero decimos la hora y después los minutos. Y no utilizo el to, ni el past, ni el after. Por ejemplo, si es la 1:40, le puedo decir it's 1:40. Es más fácil, pero tenemos que aprender las dos formas. Ahorita estamos como con la más complicadita. En la que primero vamos a mencionar los minutos, más la expresión past, after, or to, y luego la hora. Okay, what's the time? Second chance for Corina. Otro chance para Corina. What's the time? 10:06. It's 10. Excellent. It's 10:06. Great. Ay, no. It no, se siente igual que estoy pronunciando. Excellent. 10:06. Perfect. Tell me, what's the time? Let's see. It's 7:15. Excellent.
It's a quarter past seven. Okay, let's see. Alicia, what's the time? Hola, ¿fue conmigo? Yes, what's the time? It's 4:05. ¡Ay, lo cambió! Es que se puso la respuesta. Es que la otra se me fue un doble clic y ya estaba la respuesta, por eso lo cambié. Vale, entonces con esa es... Primero los minutos, dijo. Ajá. It's 25 past 11. Excellent. It's 25 past 11. Jennifer, what's the time? Half past three. Excellent. It's 3:30. Xiomara, what's the time? It's 8:25. 8:25. Excellent. Excellent, Xiomara. Flor, what's the time? Me aparece la misma, teacher. No. What's the time? Yo no lo he cambiado, tal vez la pantalla. It's 20 to 6. Yeah. It's 20 to 6. Another 10. What's the time, Flor? It's 4:45. It's 4:45. Excellent. Let's see, Sara Quintanilla. What's the time, Sara? It's 10 to 12. Excellent. It's 10 to 12. Excellent, Sara. Good job. Now let's see, Suleyma, what's the time? Five to four. It's 5:54. Good. Good job. It's 5:54. Now let's see, Beatriz, what's the time here, Beatriz? It's 25 to 3. Okay. Yes, it's correct. 25:50. Correct. Ademir, what's the time, Ademir? It's 5:53. Okay. That's perfect. It's 5:53. That's correct. Griselda, what's the time? It's 20 to 4. Yes, it's 20 to 5. Excellent. Jessica, what's the time, Jessica? Yes. 2011. Okay. That's correct. Excellent. Thank you so much. Claudia, what's the time, Claudia? It's 6:45. Okay. ¿Qué pasó? Excellent. It's 6:45. Great job. This is excellent. And well, with this, we finish this exercise and you already have this material in your device. So we're going to continue. I also sent you a link. También les mandé un enlace.
el enlace que les mandé, los este sitio que en el cual ustedes pueden seguir practicando, lo más que puedan practicar es mejor, ¿okay? Este es el enlace que les mandé. Si ustedes hacen clic en el enlace, los lleva a este sitio. Esto no es de la plataforma, le aclaro, no es de la plataforma, esto es solo para que ustedes tengan más ejercicios para practicar. Okay. Esto, what is the time? What time is it? Es la otra forma de decirlo. What time is it? Okay, if you see the clock here, we continue practicing, right? Let's see. What time is it? It's 2 o'clock. Okay, you click here. It's 2 o'clock. Yes. Me está dejando mal el mouse. It's 2 o'clock. Okay, lo hicieron bien. Solo déjenme ver si es porque ya ratos hice. Vamos a hacer refresh, tal vez eso ayude, porque me metí hace ratito acá. Ok, veamos aquí. It's 2 o'clock, dijimos, ¿verdad? Ok, sí, ese era el problema. Okay. So, cuando eso pase, a veces los sitios se traban. Si uno ya a rato está metido ahí, entonces hay que hacer refresh. Mm-hmm. Ok, so, okay. And then... It's correct. We click next. Damos un click en next y nos da otra. Okay, what time is it here? It's 5:07. Half past 7. Okay, excellent. It's 7:30. And we click next. 5:15. Hice la respuesta 6, ¿correcto? Hay dos formas de decirlo entonces. It's 5:15 en la anterior. Ajá. Quiero ver si puedo regresar. Sí. Ok, aquí dijimos que son las 7:30. Es 7:30. Quarter past 7, entonces. Ajá. Perdón, ahí está. Sí. Ajá, y me la dio correcta, la C, marqué yo, y me la dio correcta. La C, esta. Eso sería, las 7:15. Entonces está allí diferente la respuesta en la que usted tiene. Son diferentes. Ajá, le va cargando diferentes ejercicios. Oh, ya. Entonces no he dicho nada. Ok. Es como si usted lo vuelve a intentar, le da otros ejercicios. Y aquí vamos dando next. What time is it here? It's 11:45. It's 11:45. That's okay. Good job. And if you click on more exercise, una vez que están aquí en el sitio, le pueden hacer aquí donde dice more exercise. Y como estamos en lo del tiempo, aquí me da todos estos ejercicios. Algunos puede que ya no estén disponibles porque los retiran o expiran o lo que sea. Este es de audio. Aquí vamos a escuchar. Es bueno porque también practicamos listening. Veamos, what time is it? Audio, y le damos acá. It's 4 o'clock. ¿Qué hora dijo? 4 o'clock. Las 4 en punto. 4 o'clock. It's A, B, or C? B. Okay. Okay, good. So you listen and select the correct answer. Esto es bueno porque usted escucha y selecciona la respuesta correcta. Demos next para probar otro. It's 2:15. It's 2:15. Letter B. Okay. Yes. That's it. And then you continue practicing. Puede terminar los 12 y luego se va aquí more exercises y ahí continúa practicando.
And that's additional to what you have. Okay. Y ahí les queda para que se diviertan el fin de semana o mañana. You can practice there. Okay. Let's continue practicing the time as I told you before, and you have it this. What time is it? I told you there are different ways to say the time in English. Aquí tenemos las dos. La que les explicaba y la otra, la más fácil, que es como decirlo en español. Vamos a escuchar el audio y después les explico más. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Okay. What is important to say about this? It's 1 o'clock es cuando es la hora en punto, solo podemos mencionarlo así. El cero, recuerden que también lo podemos pronunciar como O. Podemos decir, it's 1:05. It's 1:55. It's 1:15. It's 1:15. Esto es como decirlo en español, la 1:15. It's 1, si se fijan, la hora va primero. Y luego los minutos, 15, 1:15. It's 1:15. Esta es la forma más fácil y la más común. La otra es la que recién les expliqué, que primero mencionamos los minutos, luego una expresión, dependiendo si es pasada, after, y si es para decir falta tanto para, es to. It's 1:15. Son 15 después de la 1, sería algo similar. So, son dos formas de decirlo. It's 1:15 o it's 1:15. Now, let's practice. Let's see. I'll give you some minutes. Le voy a dar unos minutos para que escriban ustedes en su cuaderno el número 1 y la hora. Bueno, el 1 ya está hecho, está acá como ejemplo. Pueden escribirlo de cualquier forma. Y si lo quieren escribir de las dos formas, pues mejor, es más práctica. Aquí está el 1 ya hecho. What time is it? Tenemos la respuesta de las dos formas. Vemos el reloj. Son las 2:20, ¿verdad? It's 2:20. O podría ser it's 2:20. So you can continue working with number 2, 3, 4, 5, and 6. I'll give you a couple of minutes for that. Thank you.
Okay, finished? Yes, sir. Okay, what you're going to do is the following thing. You're going to ask one of your classmates. For example, I can ask Ademir, what time is it in number two? In la dos. Yes, what time is it in number two? It's 6 to 15. It's 16. Remember that 15, cuando decimos teen, así extendido, es 15. 15. Ajá. Sí. Si decimos 50, es 50. 60. Ajá, 50. It's 6 to 60. It's 6:50. Ah, sin el tú. Ok. Ajá, porque el tú es cuando decimos falta para. Okay. Que en este caso, si queremos decir faltan 10 para las 7, sería, ¿verdad? It's 10 to 7. Okay. Uh-huh. It's 6:50. Or it's 6:50. Podían poner it's 6:50 o it's 10 50. To 7. Oh. Oh, 50 after. Six. Okay. Acá pueden ver, se los he puesto aquí. It's, pueden poner it's 10 to 7 o it's 6:50. Y podemos poner la palabra minutes. Si decimos faltan 10 minutos a las 7, podemos decir it's 10 minutes to 7 o solamente it's 10 to 7. Or mami, la it's ropa. 6:50. Okay, Ademir, pregunte por el número 3. What time is it in number 3? A cualquiera de sus compañeros. It's okay. At 5 tonight. What time is it, Jennifer? Jennifer, okay. What time is it in number 3, Jennifer? It's 8:45. Excellent. It's 8:45. It's a good answer. Oh, it's 8:45. That's another way. Okay, Jennifer, continue. Ask another classmate for number 4. Okay. What time is it? Delmi Carranza. It's 5:55. 5:55. Yeah. Okay, it's 5:55 or it's 5:55. It's okay. Thank you so much, Delmi. Continue, Delmi, with number 5. Pregúntale a otro. What time is it, Corina? It's 3:15 or it's 3:15. Okay, excellent, Corina. Continue. For number 6, with another classmate. What time is it? Flor. Okay, Flor. It's 4:30. Creo que hay que reestructurar. It's 4:30. Al revés. Okay, puedes it's decir. It's 4:30. Excelente. It's 4:30. It's 4:30 o it's 4:30. Okay, you did a very good job. Let's continue with this part. Is it AM or PM? Y ahí, para agregarle el AM o PM, solo se le agrega, nada más así. Puede decir, puede usar las expresiones, como lo vamos a ver acá. Vamos a escuchar el audio de estas expresiones. Podemos usar AM, PM, in the afternoon, in the morning. Vamos a ver todas estas expresiones.
Vamos a escuchar primero. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, those are the expressions that we can use. Okay, aquí están las expresiones que podemos utilizar. Pueden decir, it's 7 o'clock y hasta ahí, ¿verdad? O pueden especificar, it's 7 o'clock in the morning. O puede decir, it's 7 a.m. ¿Verdad? Cualquiera de las formas. Pero a veces sucede que dicen, it's 7 a.m. in the morning. Es como decir lo mismo dos veces. Entonces decimos, it's 7 a.m. o it's 7 in the morning. And that's it. Okay, it's 12. It's 12, sabemos 12. 12. Okay, cuando es de mediodía, it's 12 p.m. Yeah. O podemos decir, it's noon. Cuando usted usa la expresión noon, la expresión noon significa mediodía. Por ejemplo, usted es de esas personas que almuerzan puntual a las 12, puede decir, para decir yo almuerzo a las 12, I have lunch at noon. Y ya se entiende que usted almuerza a las 12. Ok, puede ser la expresión noon. I have lunch at noon. Igual si va a decir la hora y quiere decir es mediodía, entonces dice it's noon. O puede hacerlo de las otras dos formas. It's 12 p.m. o it's 12 o'clock. And then we have it's 4 o'clock in the afternoon o it's 4 p.m. de cualquiera de estas formas. It's 7 o'clock in the evening. Sabemos evening es como tarde noche, ya llegando la noche. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. Ok, tenemos acá otra vez las 12, solo que ahora es de medianoche. Cuando es 12 de medianoche, it's 12 a.m. Ya son de la mañana, son las 0 horas. Es donde ya va a empezar el otro día, por eso se dice a.m. Ok, it's 12 a.m. O podemos decir es medianoche, it's midnight, it's midnight. It's midnight. Yes. Ok, and those are some expressions that we can use to tell the time. Do you have any questions so far? Questions? No questions. Okay. Bien. Yo no quedé muy claro, teacher, donde le va a poner el after o el past. No, el after y past significan lo mismo. Okay. Ajá, puede usar after o puede usar past. El que es diferente es el to, que ya eso es como para. Quiero ponerle otra vez la presentación. No sé si. Ok. Vamos a irnos al inicio otra vez. Acá. En esta. Ok. Aquí tenemos las dos. Tenemos past y tenemos to, ¿verdad? Past y after significan lo mismo. Past y after. El past lo utilizamos desde que puede ser un minuto hasta los 30 minutos. Ok. Del 1 al 30, ok, acá. Ya de esta mitad para acá utilizamos la expresión to, que es como para decir para, falta para. Si yo digo it's
digamos que son las 4:20. 4:20, yo puedo decir it's 20, 20 son 20. It's 20 past 4. O it's 20 after 4. Y significa lo mismo. 4:20 y así. Pero si son 20 a las 4 o 20 para las 4, entonces utilizo la expresión to. It's 20 to 4. El to es como decir para. ¿Hay alguna otra pregunta o ejercitamos más esto? No sé si le me di a entender bien. Ahora sí. Gracias. Ok, perfect. Now, let's continue with this exercise. Here we have a listening exercise. We can do this listening in... Okay, ya vimos las expresiones para decir la hora, las expresiones de tiempo que podemos utilizar. Tenemos este que es un pequeño ejercicio de listening, en el que ustedes van a escuchar las conversaciones y a escribir la hora que se menciona en esas conversaciones. En el cuaderno pueden hacer este cuadro pequeño donde dice city y dice time. Las cities tenemos Vancouver, Bangkok, London, Tokio y Sao Paulo. Copien las ciudades así en su cuaderno, Vancouver, Bangkok, London, Tokio y Sao Paulo. Finished? Yes. Okay, number one, it's done. La primera ya está hecha, pero igual van a escuchar la conversación y en la conversación de alguna forma nos da a entender que son las 4 de la tarde, 4 p.m. Entonces van a escuchar la conversación y ustedes van a ir poniendo la hora, las respuestas. Lo voy a poner dos veces. Okay. Está bien. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock. Otra vez. No es eso. Sí, ya decía yo, no, no. Page 32, exercise 4, listening. Okay. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay, I will play it one more time. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok.
I'm calling Permsock. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. All right. Did you get all the answers? Yes. Una más. De verdad. Relax. ¿Por qué? ¿Está lloviendo o qué? No, yo siento que muy rápido hablan. Póngale una más, señor. Eso, lo fíjese cuando responda, no le importa okay. Que se pregunte. Es que eso sucede, fíjense que eso sucede y es muy común con los listening, porque decimos, ay, voy a oír un gringo y desde ahí ya no comprendí nada. Entonces, sí, a ver. Hablan rápido. Sí, entonces nos bloqueamos mentalmente porque decimos, ay, no, listening, esa gente habla rápido, no le voy a... Entonces, desde ya usted está bloqueando su mente. Pero ahorita relájese, piense, no es un examen, piense que solo es una práctica y piense solo en poner atención a la ciudad y a la hora. ¿Y ya? A la hora, sí. Ajá. Sí, todo el dinero que hablen antes. O sea, que platicaban, pero... Ajá. Vamos a ponerlo otra vez. Sé que algunos tienen problemas por la lluvia, por la conexión a internet, pero si es porque se bloqueó mentalmente, no, tranquilo, relájense, relájense. Voy a ponerlo una vez más. Y los que ya lo respondieron pueden chequear a ver si sus respuestas están correctas. Y los que no, pues solo pongan atención como a la ciudad, por dónde van y la hora. Y todo lo demás, eso no le ponga mucho. ¿Ok? Vamos. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsock. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay. Better now? Yes. Okay. Perfect. Now let's see the answers. Okay, look at the answers. Here we have. In Vancouver, it's 4 p.m. as we have here in the example. In Bangkok, it's 7 a.m. London, 1 a.m. Tokyo, 9 a.m. Sao Paulo, 9 p.m. Were your answers correct? No, that's nice. That's nice. La primera no sabía si estaba hablando de minutos o... Porque no decía o clock como yo... Bueno, tal vez sí lo decía, pero... Dijo 7 a.m. Hace más de 30 años. Ah, that's okay. That's okay. Let's continue with the next thing what we have here. Well, then we have a conversation. As you can see here, we have a conversation. Esta creo que no se las he mandado. Okay. Voy a mandarla ahorita. Si no, esta no la he mandado.
All right. Okay, done. I already sent it. Okay, so you see here the conversation, it says, I'm really hungry. Do you remember what hungry? Hambriento. Yes, I'm really hungry. That's the topic of the conversation. Okay, here's a boy is cooking. Oh, he's a disaster at cooking. He's not happy. Okay, let's listen and discover what's going on in this conversation. I'm going to play the audio and then we define vocabulary. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, that was the conversation. Any new word or vocabulary? No. Mushroom. Okay, mushrooms on hongos. Hongos. Mushrooms. Only that? Solo eso? That's okay. That's nice. O sea, que entendieran toda la conversación menos una palabra. Wow. That's fantastic. Con la gramática también no sabemos, pero la palabra sí. And now, remember, while we continue practicing, the person continues. Como pueden ver acá, seguimos practicando present continuous. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am cooking. Estoy cocinando. Why are you cooking now? So, ¿por qué estás cocinando? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? So, we're going to practice this conversation. And let's try to give the appropriate intonation. Let's listen and repeat. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. Okay, let's repeat. Hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? What are you doing? What Steve? Are you doing, Steve? I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Morning. Okay. Remember, aquí es pregunta y el otro ya es como regaño, ¿verdad? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Let's repeat. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. It's 2 o'clock in the morning. Good. Well, I'm really hungry. I'm really hungry. What are you making? What are you making? What are you making? What are you making? Okay, what are you making? What are you making? Es como, what are, como se une. What are you making? What are, what are you making? What are you making? Excellent, excellent. What are you making? What are you making? Pizza. 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 Oh, what kind? Oh, what kind? What kind? Cheese and mushroom. Cheese and mushroom. Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat.
That's my favorite. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Okay, remember the pronunciation here. Esta palabra a veces nos traiciona porque se parece a la español. Remember the pronunciation is favorite. All right. Now I'm going to create the section group so you can practice it with your classmates. Okay. I'm going to create the section group so you can practice with your classmates. Los voy a poner en grupo para que la practiquen. Okay, there you go. ¿Qué tal? Bien, usted. Les cayó la... La conversación. La tiene. Ahorita estoy revisando. Ay, sí, ya me cayó. Ya la tengo. Ya, ¿verdad? Sí. Vaya. Practiquemos entonces. ¿Quién será usted? Yo voy a comenzar. Ah, va. Ok. Hi, mom. What are you doing, Esti? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. No, I am very hungry. Let's eat. Okay, very nice job. You did it very good. Now you can change roles. Pueden cambiar roles o practicar con la otra compañera, con Suleyma. You did very good. Very good job. Suleyma. Hola. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kid? Cheese and mushroom, no sé cómo se dice. That's my favorite. No, I am getting hungry. Let's eat. Remember it. Favorite. Favorite. A mushroom. Mushroom. That's my favorite. Uh-huh, excellent. That's my favorite. That's my favorite. Mm-hmm. No, I am. Y la siguiente, Gaty, ¿cómo se pronuncia? Making. ¿Cómo? Making, la que se pronuncia, la que dice making. No, la que dice. Ah, getting. Getting, como con R. Getting, okay, sería entonces. Getting hungry. That's my favorite. No, I am getting hungry. Let's eat. Okay, excellent. Así sería. Sí. Let's practice. Continue practicing. Pueden continuar practicando. Voy a ver otro grupo. Hola. Yes, hello. Hello. Jennifer and Alice. Hello. Parece que no escucho.
escucha, Alicia. Yo, I can. Hello. Hello. Hola. Hello. Se salieron de la sesión, ¿verdad? No sé. Sí, los puse a practicar en grupo. Vi algunos grupos, bueno, pero ya casi es hora de finalizar. Voy a finalizar las sesiones. No, yo como no lo veo nada, no, ¿verdad? No sé ni qué estamos haciendo, es que no se escucha, está fuerte la tormenta. Okay, I'm sorry about that. Here is not raining, fortunately. ¿Mandó alguna conversación al grupo? Sí, la mandé al grupo y también está en la plataforma. Okay. Eso era lo que estábamos practicando ahorita, la conversación. Okay. Yes. Okay, I'm seeing here, and Christina, Jessica, and Delmi. We're waiting for the three to join the main section again. Okay, I heard some of you practicing, and you did a very good job with pronunciation. Okay, most of you are here again. Solo me falta Delmi, Griselda y Jessica. Okay, lo hicieron muy, muy bien. Esta conversación la tienen en la plataforma si quieren seguirla practicando. Si se fijaron en la conversación, la mayoría de preguntas son WH questions, information questions, siempre en presente continuo. That's what we are practicing. Yo creería que mañana terminamos la sección 5. Vamos a seguir practicando este tema. Y bueno, ya como repaso para el jueves estaría en la pronunciación de las finales de los S ending y vamos a repasar los articles. Y no me han dado algún otro tema que quisieran repasar. Dicha de lo que nos iba a explicar de las terminaciones en... Sí, ese ya lo tengo anotado. Ah, ok. Sí, ya lo anoté para el jueves, las S endings. Y los articles, me dijeron que querían saber cuándo se usa el T. Y también los possessive pronouns en adjective. Ah, los possessives, ok. Mm-hmm. Possessives. Eso me gustaría practicar porque casi no los diferencio. Ok. Ok, tengo los plural S ending. Tengo pendiente las plurals S ending, la pronunciación, el artículo D y los possessives. Si se les ocurre otro tema mañana, me avisan, porque yo creo que mañana terminamos la sección 5 y hacemos el repaso el jueves. El jueves va a ser solo repaso. Okay? Okay. So, thank you for joining today's section. Sleep well, take care, and see you tomorrow. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Good night. Bye.